maratón, los habitantes del municipio de Pelaya exigieron alumbrado público y reductores de velocidad en la entrada de dicha población. Bueno, buenas noches. Bueno, aquí estamos toda la comunidad de Pelaya presente, alzando nuestra voz aquí en esta vía troncal, a la salida de nuestro municipio vía Pailita, que apunta al corregimiento de Costilla y varios barrios de nuestro municipio. Estamos cansados de lo que está sucediendo en nuestro municipio, de la cantidad de vidas que se han perdido por culpa de la iluminación y de los autos que entran a nuestro municipio a alta velocidad. El día de antier perdimos un gran amigo y ya eso nos está cansando, nos cansó por completo esta problemática que viene sucediendo en nuestro municipio. Aquí nos vamos a parar, aquí vamos a alzar nuestra voz y ya no queremos ni una persona más que pierda la vida, ni un pelayense más. Estamos cansados. Presencia de Invías y llamado necesitamos, a la alcaldía. Sí, necesitamos que por favor vengan los de Invías, la administración de nuestro municipio también se haga presente y de verdad le demos solución a esto. No queremos ni una persona más de nuestro municipio que pierda la vida. Muchas gracias. Ese día que se hizo ese dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.